Hola equipo, esto es Primicia Deportiva, el canal que te cuenta las mejores noticias del deporte en Colombia y el mundo. Si aún no te has suscrito, hazlo ya mismo dándole clic al botón rojo en la parte de abajo. Por fin vimos el estreno de la Selección Colombia dirigida por Carlos Queiroz. El partido que enfrentó a Colombia y Japón se jugó en territorio nipón y terminó con victoria para la tricolor con gol de Falcao a través del cobro de un tiro penal. Hay que decir que Colombia no jugó su mejor partido y que Japón por momentos se vio superior, pero al final el resultado nos favoreció. La nómina titular de Colombia tuvo a Camilo Vargas, Machado, Davinson Sánchez, Jerry Mina, Elivelton Palacios, Wilmar Barrios, Lerma, James Rodríguez, Villa, Muriel y Falcao. También vieron minutos Duván Zapata, Mateus Uribe y Luis Díaz. En la celebración del gol, James, Falcao y Mina sostuvieron la camiseta de Juan Fernando Quintero a modo de homenaje. Quinterito fue operado el día de ayer de su rodilla y afortunadamente todo salió bien para el colombiano. Eso fue todo por ahora. Si quieres seguir enterado de todo lo que pasa en el mundo del deporte, dale like a este video y suscríbete a Primicia Deportiva.